faltan semanas para que llegue la floración a los almendros de este rincón de Rueda. No se trata de un dato al azar, sino de una estrategia para evitar las heladas tardías. Algo tan sencillo como escoger la variedad que mejor se adapte a las condiciones de nuestra comarca. Pero esto no va a impedir que llegue la primavera, aunque sí que ha llegado el momento de combatir las malas hierbas. El almendro es un cultivo altamente tecnificado que admite fórmulas para la máxima eficiencia, como la posibilidad de conducirlo en seto, gracias a lo cual una sola persona puede hacerse cargo de 150 hectáreas. La forma de acertar es escoger bien la variedad de almendro, pero también el porte injerto que mejor se ajusta a nuestras necesidades. Esta plantación está plantada en junio del 19, con lo cual no llega ni a 2 años. Este año posiblemente sea su primera cosecha. Esta es una variedad Penta Cebas, es del Cebas de Murcia, es una variedad de floración extra tardía. Es una variedad muy productiva y con un manejo muy bueno en poda. Está injertada sobre el porte injerto Ropa 20, que es fundamental para estos tipos de sistemas de alta densidad. Hoy vamos a hablar de tratamientos, y para estos sistemas que son súper eficientes vamos a comprobar con la maquinaria que en este caso, al ser una pared continua, no hay pérdida de producto, siempre es eficiente. Y también, al ser una pared estrecha, que lo que vamos a buscar una pared que cuando llega a los 2,5 metros de pared será una pared de 40 centímetros por cada lado, pero es una pared productiva, donde solo vamos a buscar el fruto. Comparado a otros sistemas intensivos tradicionales que son árboles copas, donde tenemos que hacer el tratamiento a todo el árbol. Agromillora lleva años defendiendo el almendro superintensivo como fórmula eficiente y sostenible, válido para el secano y para el regadío. Como en otros cultivos, uno de los retos está en la sanidad y no podemos perder de vista las claves para hacer unos tratamientos eficientes. Estamos aquí con Isaac Blanco, el agricultor, pues para asesorarle un poco y resolver sus dudas. Lo que estamos haciendo ahora es un tratamiento de salida de invierno, un tratamiento en base a cobre y a un aceite. El aceite para eliminar posibles ácaros e insectos de cara a la primavera, y el cobre como fungicida, para un poco sujetar los posibles focos infecciosos de hongos de cara también a la primavera. Tenemos que meter ya algún abonado. En este caso, como tenemos floración ya inminente, que dentro de un mes va a estar floreciendo, esta es una variedad extra tardía, vamos a hacer una fertirrigación. En este caso, que el manejo de la parcela no es que sea ecológico, pero el agricultor va un poco por esa línea. Vamos a hacer un abonado con bioestimulantes, con ácidos húmicos, y para mejorar esta floración vamos a meter algo de boro, molibdeno y zinc, para que la floración sea lo más productiva posible y que cuaje de la mejor manera. Estoy viendo que las yemas ya están bastante abultadas, entonces yo quería echar ahora un herbicida y claro, no sé si puede afectar a la flor, no sé si puede perjudicar. Bueno, le puedes echar, ¿vale? Lo primero, teniendo en cuenta pues la climatología, que no haga aire, pues las cosas lógicas, en banda, siempre localizado con las campanas. Y lo que tienes que hacer, que como esta plantación todavía no tiene 3 años, no puedes echar glifosato. El glifosato a partir del 3er año podemos empezar a manejarlo, pero a los árboles jóvenes no les conviene que les echemos glifosato. Entonces, ¿qué vas a echar? Un secante para matar las hierbas que haya ya existentes, y uno de preemergencia, un orsifluorfen o diflufenican, por ejemplo, para matar las hierbas, vamos, para prevenir que vuelvan a salir más hierbas. ¿Ahora sería conveniente echar algún abono para el fruto, para que engorde el fruto, potasio o algo de eso, o es demasiado pronto? No lo sé. A ver, de momento vamos a centrarnos en el de floración. No vamos a tardar mucho en empezar ya con un NPK alto en potasio, lo que dices tú, está muy bien, para poder ir acompañando el fruto. Pero vamos a centrarnos en la floración, ¿por qué? Porque si empezamos a echar potasio ahora y resulta que la floración no viene como pensamos, pues no vamos a necesitar tantas unidades de potasio. Vale, pues muy bien, a ver si logramos una buena cosecha este año, ¿verdad? Ojalá, seguro que sí. Todo esfuerzo es poco si queremos cumplir nuestro objetivo de reducir costes y alcanzar la máxima eficiencia.
Por eso debemos apostar por una máquina que nos permita trabajar con flexibilidad, realizando diferentes trabajos en cultivos distintos a lo largo de todo el año. Un ejemplo de máquina polivalente está en esta ocasión en la marca Fede. Un poco lo que venimos a comentar es este tipo de alerón que sirve para trabajar tanto la viña como los frutales, como puede ser olivo, almendro, etc. La principal característica que tiene este alerón es que permite enfocar todo el producto, y tanto el aire como el producto químico en la planta, a fin de evitar la deriva y la pérdida de producto químico. Todo eso sumado a las boquillas que tenemos dobles, que permiten adaptar fácilmente y rápidamente lo que es la capacidad de pulverización al tipo de planta, y el grupo de aire QI producido en Fede, fabricado en la tobera en polietileno y el ventilador en nylon 66, permite una serie de ventajas competitivas, como puede ser reducción del ruido un 80%, reducción de consumo de combustible en torno a 2 litros hora y obtener la mejor calidad de pulverización posible para estos dos tipos de cultivo, como puede ser el almendro y la viña. Hasta aquí ha llegado un nuevo programa de Directo al Campo. Para no perderos ninguno de los que están por venir, suscribiros a nuestro canal y dad a me gusta. Nos vemos en los comentarios. Hasta la próxima.